José Ángel Prenda, de 29 años de edad, ahora apodado El Prenda y antes conocido como Joselito el Gordo, fue quien inició la conversación con la víctima la noche de los hechos en Pamplona. Nacido en 1989, sus vecinos lo describen como un chico integrado al cuidado de sus padres que son mayores y están enfermos. Es miembro de una peña ultra de Sevilla, llamados los Viri Norte. La sede de esta peña está enfrente de su casa. En el 2011 fue condenado a 2 años de cárcel por robo con fuerza en Huelva. No se le conoce trabajo antes de entrar a la cárcel. Alfonso Jesús Cabezuelo, de 30 años de edad, nacido en 1988, hijo de un mecánico, también es seguidor del Sevilla. Era un militar en la unidad de emergencia en Morón de la Frontera, Sevilla. Fue suspendido de sus funciones durante 6 meses. Se volvió a integrar al servicio activo sin destino asignado. En octubre de 2018, 2 años después de lo sucedido en Pamplona, fue expulsado definitivamente del ejército. Antes de los Sanfermines de 2016, ya tenía antecedentes por lesiones y desorden público. En mayo de 2015, la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a 2 años de prisión por un delito de lesiones cometido el 15 de diciembre de 2013. Ángel Boza, de 28 años de edad, nacido en 1991, también tenía antecedentes por delitos de robo con fuerza y por haber conducido bajo los efectos del alcohol y las drogas en más de una ocasión. Se sabe que fue a Pamplona para integrarse más en el grupo. No tiene estudios básicos. Mientras estuvo en prisión, los acabó. Fue el último en incorporarse a la manada. Era el que besaba a la joven de Pamplona antes de que entraran al portal. Cuando lo pusieron en libertad provisional, fue detenido de nuevo y condenado por un delito de hurto y lesiones en agosto de 2018. Un mes después de salir de la cárcel bajo fianza y haber estado 2 años en prisión preventiva. Boza quería robar en un centro comercial de Sevilla unas gafas valoradas en 200 euros. Este se dio a la fuga en su coche. Después intentó atropellar a 2 vigilantes de seguridad. Los vigilantes resultaron heridos leves. Antonio Manuel Guerrero, de 30 años de edad. Es guardia civil desde el 2015 y primo de Escudero. Nacido en 1989, pasará 2 años más de cárcel por ser quien robó el móvil de la víctima. También fue quien grabó 6 vídeos con su teléfono de la agresión. Unos meses antes de los Sanfermines de 2016, él fue quien juntó a los otros miembros de la manada para ir a las fiestas del Torrecampo en Córdoba. Durante su estancia en la cárcel, fue padre tras un vis-a-vis con su novia de siempre. Jesús Escudero, de 28 años de edad, nacido en 1990, es primo de Antonio Manuel Guerrero. Trabajaba como peluquero en el negocio familiar situado en el barrio de Triana, en Sevilla. Es el único miembro de la manada que no tenía antecedentes. En su móvil, la policía encontró una de las grabaciones de lo sucedido la madrugada del 7 de julio en Pamplona. 2 meses antes de lo ocurrido en los Sanfermines de Pamplona, 4 de los 5 miembros de la manada, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero, atacaron sexualmente a una chica y lo grabaron en 2 vídeos. Esto ocurrió en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. Un juez de Pozo Blanco investigó el ataque. Los 4 miembros de la manada se enfrentaron a un presunto delito, esta vez en un grado más leve que en el caso juzgado por el también en Pamplona, con una pena de un máximo de 3 años de cárcel, ya que en este ataque sexual no hubo penal. Así que se aplicó el artículo 181 del Código Penal,
donde dice que se castiga los abusos sexuales sin violencia, sin intimidación y sin consentimiento. El primer abuso de la manada se conoció gracias a la denuncia de la joven de quien abusaron en los Sanfermines de 2016. En los hechos de Pamplona, en el teléfono de uno de los agresores, la policía encontró un vídeo de 50 segundos de duración, donde se ve a una joven sentada en la parte trasera de un coche, entre dos de los integrantes de la manada. Delante se encontraban otros dos miembros, uno conduciendo el vehículo y el copiloto grabando con el móvil. En el vídeo se veía como los cuatro miembros de la manada le quitaban la ropa a la chica y abusaban mientras la joven estaba inconsciente. También encontraron otro vídeo de 27 segundos de duración, donde se veía también a la joven en estado de inconsciencia y recibiendo reiterados tocamientos en la zona del pecho. También se podía observar que recibía besos en la boca, mientras la chica no reaccionaba. En el vídeo también se observa que de mientras, los investigados se reían y al final del vídeo se escuchan risas y una frase: "Esto es Pozo Blanco y esta es la manada". Los agentes, después de ver los dos vídeos, contactaron con la joven. Es cuando la chica denunció a los cuatro hombres y explicó lo que había sucedido aquel 1 de mayo de 2016. Fui con dos amigos a Torrecampo, a la feria. Estaba en la zona de las casetas, sobre las 3 de la madrugada, declaró la joven. Después de pasar un rato bailando y bebiendo, conocí a un chico sevillano. Este era Alfonso Cabezuelo. Y estaba allí con otros chicos, entre ellos un guardia civil que trabajaba en su pueblo y que ella conocía de vista. La chica afirmó que tonteó con el chico y que sobre las 7 de la mañana Alfonso Cabezuelo le ofreció llevarla en su coche hasta su pueblo. La joven recuerda que se subió al coche de copiloto y que en el coche solo estaba ella y el militar. La joven aseguró que a partir de ahí ya no recuerda nada de lo que sucedió. Solo recordaba haberse despertado en la parte de atrás del coche desnuda. Y es cuando el militar le pidió que le hiciera una y la joven se negó. Entonces él la golpeó varias veces en la cara y en los brazos. La empujó y la echó fuera del coche mientras éste la llamaba. Cuando la joven se encontró en la calle, ella habló con cuatro personas. Uno de ellos, policía municipal de su pueblo, a estas personas le pidió ayuda. Después la joven decidió no denunciar lo ocurrido, pero sí que se hizo unas fotografías de los moratones que tenía en su cuerpo. Estas fotografías están incluidas en el sumario del primer ataque de la manada. El informe de la policía concluyó que los vídeos fueron grabados en el trayecto entre Torrecampo y Pozo Blanco, unos 20 kilómetros por la carretera 435. Las investigaciones no permitieron descubrir si la joven fue drogada con alguna sustancia. Según fuentes del caso, esto fue debido a que los análisis y muestras de pelo se le tomaron a la chica demasiado tarde. El sumario incluyó que la joven dio una muestra de cabello el 27 de septiembre de 2016, casi 5 meses después de lo sucedido. La joven en la actualidad tiene 26 años. Ella acabó yéndose de su pueblo al poco que se conociera lo que le hicieron. Vive también en la provincia de Andalucía. Allí no saben qué le pasó y por lo tanto nadie le pregunta. Pero desde que se emitió la sentencia de lo sucedido en Pamplona, la joven volvió a revivir todo lo que le hicieron. En mayo del 2018, la instrucción sobre lo que sucedió en Torrecampo estaba a punto de terminar. Así que 4 de los 5 miembros de la manada se volvieron a sentar en el banquillo después del juicio por lo que hicieron en Pamplona. A principios de junio de 2020, el juez condenó a los 4 integrantes de la manada a 1 año y medio de cárcel por el abuso sexual a la joven de Pozo Blanco. A esta pena se le sumó 16 meses a 3 de los integrantes de la manada y entre 14 meses y 3 años más de cárcel a José Ángel Prenda por un delito contra la intimidad, por ser el que hizo las grabaciones y después las difundió sin el consentimiento de la joven. En la misma sentencia, el juez rechazó el delito de agresión sexual y los 7 años de prisión que pedía la acusación particular para uno de los acusados. El juez argumentó que no existía indicio de violencia o intimidación.
El abogado de la víctima esperaba penas mucho más altas. La sentencia del juicio para los 5 miembros de la manada, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero, por la violación de una joven de 18 años en los Sanfermines de Pamplona, tuvo lugar el 26 de abril de 2018. Los 5 fueron condenados como responsables y autores de un delito continuado de con agravante de prevalecimiento con una pena de 9 años de prisión. Ese mismo día, por la tarde, empezaron las manifestaciones, protestas, reclamaciones, recursos, posibles reformas del Código Penal, firmas para expulsar a los jueces, políticos cuestionando el fallo y al final la sospecha que lanzó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez Ricardo González, porque éste pidió la absolución de los miembros de la manada. El Consejo General del Poder Judicial se defendió mostrando el supuesto linchamiento continuado por redes sociales que tuvo el juez Ricardo González y pidió la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero analicemos la sentencia, ya que dicha sentencia deja varios interrogantes. Quiero decir que no me posiciono ni de parte de unos ni de parte de otros, solamente expongo los interrogantes que crea esta sentencia. Y me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Por qué califican los hechos como abuso sexual y no como agresión sexual? El abuso sexual, la pena es de un máximo de 10 años y la agresión sexual puede llegar a una pena de más de 15 años. Sabiendo esto y sabiendo que los hechos se demostraron en el juicio de dos formas. Como hechos con intimidación, por ser más en número y más fuertes que la víctima, así que según el Código Penal, la pena debería ser por agresión. Como hechos sin intimidación. Hay pruebas y declaraciones de la víctima en las que no se ve dicha intimidación, así que en el Código Penal la pena debería ser por abuso. Pero, ¿se está seguro que fue con intimidación o sin ella? Con las fotos, testimonios y casi 100 segundos de grabaciones, dos jueces dijeron esto. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida a la voluntad de los procesados. Con las mismas pruebas, un tercer juez dijo esto. La víctima tiene una expresión relajada que impide sostener cualquier sentimiento de temor o rechazo. Es decir, lo contrario a lo que dijeron los dos jueces anteriores. Para que no haya jueces con opiniones diferentes, ¿qué pensáis? ¿Se necesita cambiar las leyes o que las apliquen mejor? Dejadme en comentarios qué opináis. Finalmente, el 21 de junio de 2019, llegó al Tribunal Supremo de Justicia, integrado por 5 jueces, 3 de ellos especializados en violencia de género. El Tribunal Supremo aumentó la sentencia de 9 a 15 años de prisión a cada uno de los miembros de la manada y a una indemnización de 100.000 euros a la joven, bajo los cargos de violación continuada y robo con intimidación, destacando el alarde que los acusados realizaron sobre su delito en los vídeos grabados por ellos y jactándose de su acción. La Fiscalía argumentó que sí hubo intimidación y pedía una condena de 18 años de cárcel para cada uno de los integrantes de la manada. El 6 de julio de 2019, el Tribunal Supremo hizo público los argumentos que les llevó a decidir la sentencia, explicando que consideraba lo ocurrido como agresión y no como abuso, porque los 5 miembros de la manada estuvieron actuando con pleno conocimiento de que estaban atentando contra la libertad sexual de la víctima, que la llevaron a un lugar escondido para llevar a cabo la agresión sin que la víctima expresara su consentimiento al acto sexual. A esos 15 años por el delito de violación, con agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de los miembros de la manada, se suman, en el caso de Antonio Manuel Guerrero, 2 años más de condena por el delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la víctima. 40 días después de que el Tribunal Supremo aumentara la pena de los miembros de la manada, están en distintas cárceles. Antonio Manuel Guerrero en el Centro Penitenciario Sevilla 1, en Sevilla. Alfonso Jesús Cabezuelo en el Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca. Jesús Escudero en el Centro Penitenciario de Huelva, en Huelva.
José Ángel Prenda, en el centro penitenciario del Puerto 3, en Cádiz, y Ángel Bota, en el centro penitenciario de Albolote, en Granada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna sugerencia sobre sucesos que quieres que investigue y haga un vídeo, déjamelo en comentarios.